y medio siglo de Víctor Viz. Y bueno, con la prensa son casi por ahí. Nos habla Víctor. Bueno, Víctor, qué día más maravilloso para celebrar el día de la prensa, de los medios, con todos. Sí, por lo menos no hemos cogido ni poniente ni levante. El poniente y el levante vamos a hacer nosotros la comida. Y nada, muy alegre, muy feliz de que estéis aquí todos con nosotros. Y que son 37 años ya, me parece, Elena. 44 el Víctor Beach y la prensa, lo hacía el grupito nuestro, porque yo me considero vuestro también. 37 años, está en la número 37. Madre mía, bueno, pues cuéntanos historias que tú habrás contado ya en la radio, ya las aventuras de aquí, pero que aquí que pasa todo el mundo, que aquí de los famosos todo, ¿no? Todo, vosotros lo sabéis, desde el Bobby Charlton, la Úrsula Andrés, la guapísima esta italiana, la Claudia Cardinale, bueno, muchísima gente, el Paul McCartney, el Mick Jagger, muchísima gente, bueno, y gente menos famosa, pero que son de mejor calidad a lo mejor, que lo que estamos comentando. ¿Verdad? Bueno, la vida ha cambiado mucho para la duquesa de Alba también, para aquí cerca. Y las niñas, el Dominguín, todos, aquí han venido todos, gracias a Dios. Tenemos buen recuerdo de ellos, de todos. Bueno, ¿cómo ves ahora que se habla de que quieren hacer cambios, que quieren quitar la casa de la duquesa, que quieren hacer muchos cambios aquí, bueno, en la costa? Eso lleva, llevan, Elena, llevan años con la misma historia y al final nos quedamos lo bueno, se queda el paisaje, los recuerdos, que es lo fundamental. Pero bueno, que eso no hay que preocuparse, porque la jefa lo va a hacer lo mejor que pueda, mirando siempre por el pueblo, como tú sabes, y hay que apoyarla en todo y coño, que Marbella es nuestra y entre todos tenemos que empujarnos. Patrimonio ya, ¿eh? Esto es patrimonio de aquí de Marbella, estos chiringuitos tradicionales, que además tenían una crisis de gastronomía, ahora que ya huele a sardinita, es que ya es una época maravillosa, ¿no? Para estar aquí. Claro, eso es obvio y lo echa de menos todo el mundo, y una cosa de esta, que ya somos históricos, ya no pueden echarnos para un lado ni para otro. Ya somos iconos de Marbella. ¿En qué crees tú que ha radicado tu éxito? Porque son muchos los años, casi medio siglo hablábamos, que son muchos años. ¿En qué piensas tú que ha radicado el éxito de Víctor Viz? Pues nada, la constancia, tratar bien a la gente, que la gente viene aquí de vacaciones, no vienen a... Y como vienen de vacaciones hay que tratarlos bien y ser amable, ayudarlos en lo que podamos, desde que si necesita un electricista o un fontanero a llevarle la comida a casa, y mimarlo y darle cariño a la gente. Ese es el éxito nada más. Bueno, y el sol que tenemos en Marbella, las vistas, esa concha que da una energía única, y nosotros que queremos mucho a la gente y hay que ser dignos y buenas personas. Si esto da energía, que tu madre, que está ahí sentada, África, tiene ya 90 y cuántos. 96, cumplió el otro día. Eso es la energía que da esto, ¿no? Así que vení para que nos... Hay que venirse. Venga, Elena. Muchas gracias. Vamos a vosotros un besito y vamos a comer juntos, gracias. Y a pasarlo bien. Pepe, te queremos. Que me diga algo, Juan Carlos, que... Vamos a ver, Juan Carlos. Sí. Que estamos despistados tú de Marbella, que no te vemos. Vamos, tenemos que echar una solicitud para verte o vernos aquí cada año. No, yo vengo más, lo que pasa es que no puedo reunir a todo el mundo porque no tengo flux para invitar a todo el mundo. Nada más que vengo de incógnito a veces. La verdad es que esto nos trae mucho recuerdo, ¿no, Juan Carlos? Y más tú, que, hombre, me decías, visto, que ha pasado tanto son famoso. 45 aquí. Años aquí. Si ha hecho famoso, eres tú, si conoces a famoso. Famoso ni famoso, famoso no paga, famoso no es bueno. Mejor rico que famoso. Ha pasado muchos años, son casi medio siglo lo que hace Víctor Viz, pues sí, y medio, hemos vivido aquí con él. Medio siglo, yo conozco a Víctor desde que empezó, vamos, antes que empezara. Pues sí. Bueno, a ver si nos vemos más, que nos reúnan más veces aquí como hoy, que nos veamos mucho. Gracias. Pero aquí el que lo organiza bien es Víctor, que todos los años nos reúne y estamos encantados. Bueno, ahora soy yo la que voy a entrevistar a Eva Gálvez. ¿Será por porque, hombre, será... Bueno, además tú vas con tu camiseta, claro, oficial. Mira, 44 todo, ¿no? Aniversario, 44 aniversario de Víctor Viz, 44 años pagando el autónomo, yo me muero. Yo me muero. Hoy es un día muy especial, que nos reunimos compañeros, algunos no vendrán porque no puedan, pero sí que son, ¿cuántos habéis reunido hoy? ¿No? Madre mía, y un montón de gente, se llaman, están los históricos, que nosotros somos los intermediarios de los históricos. Están los históricos de la prensa de la Costa del Sol, algunos los conozco, otros solamente he oído hablar de ellos. Estamos nosotros que somos las intermediarias,
que también somos de la prensa, porque yo tengo ya 24 años en la televisión, y tú, Elena, mucho más. Y después están los nuevos que han venido, los becarios de Onda Cero, Julia Toro, que sabes que se acaba de incorporar. En fin, esta es la fiesta de la prensa que prepara siempre Víctor, porque tú sabes que él es muy generoso. Siempre ha sido un buen cliente, nos ha dado de comer y eso es de agradecer. Bueno, y la simpatía también de Manuela y de todo el equipo, que siempre nos tratamos bien. Sí, es verdad, no puedo olvidar a Manuela, porque Manuela es la mujer de Víctor Vichy, son como Manuela, los inseparables. Manuela, ven, que son como los inseparables. Donde está Víctor, está Manuela o aparece. Y eso me... Que la hemos cogido con la... Me gusta la patata en la mano. Que es que la hemos cogido. Oye, justo, justo, justo. Mira, a dos bandas, espera que me pongo ahí. Mira, no tiene cualquiera. Julia, Julia. Está buena, está... O sea, las sardinas y todo están buenas, pero las patatillas fritas es que esto no se puede evitar. Esto ya que vamos, es como las pipas, como las pipas. 44 años... Espera un momento, 4, 2, 3, 1, 0, hay que encender las cosas. Pepe, un saludo. Los ojos de la cámara que acompañan siempre a mi querida Elena Olaya. En fin, Pepe sabe más que nadie del libro de nadie. No se lo olvida a nadie a nuestra Elena. No, hay que intentar nombrar a todos. Manuela, este verano, ¿cómo va? Pues bien, bien, va. Acabas de llegar de Nueva York, no mientas. Sí, pero va bien, no nos podemos quejar, pero no es como otros años. El año después de la pandemia fue, la verdad, que el doble mejor que este año. ¿Sí? Pero increíble, pero cierto. Pero eso es una noticia medio disgustosa, me refiero, porque no, todo se prepara como para que el verano sea... Sí, boom. No nos podemos quejar, pero realmente es verdad que el año pasado trabajamos muchísimo mejor. Pero vamos, no nos podemos quejar. Verdad que los autónomos cada vez pagan más, que cada vez hay más inflación, que cada vez beneficios son menores y los gastos mayores. Ha quedado bonito, ¿eh? Ha quedado perfecto. Manuela, más claro. Vámonos al día de New York, bueno, que te ha salido de la moda. Estupendo, estupendo. Pues mira, me he traído un poquito de todo. Pero la gastronomía, cero, porque es de lo peor. Es todo, aparte, o sea, hamburguesas, perritos. Hombre, hay restaurantes que se come bien, pero en la pequeña España es donde mejor hemos comido. Sí, en Little Spain. Claro, es donde mejor hemos comido. Pero o sea, fíjate, que Elena, ¿dónde es que está el culo más gordo? Está el hermano de, ¿cómo se llama este? El cocinero. ¿Cómo se llama? El que está allí en la Little España. Ah, sí, ahí hay ese que da muchas comidas benéficas. Sí, es verdad, sale mucho en la tele. Además. El hermano lo está llevando y la verdad que está estupendo, la verdad, muy bien. Y nada, muy bien, muy bonito, pero muy cansado. Yo ya no estoy para esos trotes. Hay que ir a sitios ya a descansar, a playita y ya tanto excursión y tanto rollo, no. Pero bien, muy bien. O sea, por lo menos hemos despejado un poquito para coger el verano con ganas. Claro, es que aquí en el Víctor llegas y te bajan con el coche de cortesía o te bajan con un buggy y todo, entonces tener el sitio perfecto para venir y descansar. Perfecto, perfecto. Y no tener que hacer muchas correrías. No, aquí no hay que ir tanto ahí fuera, que aquí se está muy bien. Vale, pues ese es un gran mensaje. Vamos a disfrutar ya de este día, gracias. ¡Abordamos a Sala! ¡Del sol! ¡Al abordaje! Pepe, ¿dónde estoy mejor? Hola, qué guapa. ¿Aquí? Está guapa, está guapa. Legend. Cuidado, no, ponte, no, no, cuidado, no, no, sí, ponte. Bueno, señor Salas, pero ha llegado como las estrellas de radio. Pero ya está, demás, dos, ¿ya, dos. ¿Ya ha empezado? Esto ya ha empezado todo, aquí vamos todo de corrido. ¿Todo de corrido? Todo de corrido, rápido, 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 señor. Venga. Pues esto es un almuerzo tradicional. Ahora vendrán todos los togados y togadas. Va a ser todo muy, muy serio. Es el único que ha contado la verdad. Claro, mira, va a ser como un encuentro académico entre abogados, en este caso... Pidio Dirta, y va a ser muy, muy, muy sesudo. Tenemos que tratar temas muy importantes. Es que hay un asunto que nadie habla, que es el contrabando de cangrejos en lata. Sumado a lo que es que tenemos conexiones internacionales con Gibraltar, y eso, pues, eso vamos a tener que tratarlo hoy. Lo que tú quieras, de libertad, lo que tú quieras. Yo soy el príncipe de Bequelet. ¿El príncipe de Bequelet? ¿De Bequelet? No sabía que había en Gibraltar el príncipe de Bequelet. Pero bueno, no, sin cachondeo. Siempre es un buen momento grato, maravilloso, estupendo el vernos las caras, aunque sea un ratico, ¿no? Digo yo. No todo va a ser currar. Digo, por favor. No, pero es muy serio. Yo me quedo pensando lo del príncipe de Bequelet. O sea, Gibraltar no, lo que no habrá es galletas, pero realmente... Piensa sobre la masturbación de los cangrejos en lata.
Ah, pero eso en lata debe de tenerlo muy mal porque tiene muy mal espacio. Eso es la problemática. Es una problemática enorme y además esto puede formar enorme, más problemática todavía. Madre mía, señor Salas, ¿cómo está el Puerto Banur este año? Vengo de allí, está que no se cabe, está que no se cabe otra vez. Sí, nosotros estuvimos ayer en Cuba 59, donde que todo empezó y lo pasamos la verdad muy bien y había muchísima gente. No se cabe, pero que sigan viniendo. Claro, si es que lo publicitan muy bien. Anda que no. Chicos, gracias, Ala. Digo yo, ¿no? Venga, vamos allá, vamos allá. Hola, buenas tardes, soy Ana Cabello. Estoy aquí junto a mi querido Pepe Ortega, guitarrista, artista de vocación. Y nada, pues hemos sido invitados a este gran evento y encuentro de los medios de televisión y radio, ¿no, Elena? Si no me equivoco. Y nada, pues nuestro cometido es poner un poquito nuestro granito de arena a modo de música, que es lo que más nos gusta. Y nada, un placer estar aquí. Nuestra temporada se presenta muy bien, muy bien, muy bien. La gente ha cogido el tema de haber anulado el tema de la pandemia pues con muchísimas ganas. Así que nada, pues tenemos muchísimas galas, muchísimos eventos. Para cualquier cosita que necesitéis, en las redes sociales, Ana Cabello, en Facebook, en Instagram, Cabello0617. Pepito, dime algo, ¿no? Todo lo que estás diciendo está perfecto, es que yo no tengo palabras. Pues sí, mira, para el mes de agosto, sobre todo lo más puntero que tenemos es la Feria de Málaga, que estaremos, si Dios quiere, en el Hotel Málaga Palacio, estaremos en el Hotel Molina Larios, tenemos también algo por el Real. Y bueno, por aquí, por Marbella, también hemos tenido muchos eventos, sobre todo privados, porque la gente, como os comento, tiene muchas ganas de fiesta. Y bueno, pues estamos decantándonos también por cositas privadas, porque al final el caché es muchísimo más bueno y nos asociamos sobre todo con gente de buen nivel adquisitivo y que tienen además, pues eso, no tienes que regirte por un horario de un trasnoche excesivo y bueno, pues donde nos llaman, ahí vamos con todo el gusto y con todas las ganas. Gracias a vosotros. Esta sardinita que he preparado para estos amigos míos de la prensa, que los quiero mucho y ellos también me quieren, por eso vienen a verme. Y también, pues nada, deciros que os siente muy bien, que este omega 3 es muy bueno para la salud. ¿Vale? Olé. De nadie ladrando a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Dijo: hola, adiós. Y el portazo sonó como un interrogante. Un pecho casi se vengaba a través del olvido, cupido de mí. Para que si le va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, la espalda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torre los Dones. ¡Qué pena tan grande! Negaría ya el Santo Sacramento y en el mismo momento que ella me lo mande. Eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no sediar la comientología de sábanas frías y alcoba vacía, para no comprar la conquistutería y tener el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería. ¡Eso es! Me tardé en aprender a olvidarla. 19 vinos. ¿Y cuántas? Y 500 años. ¡Eso es!
Hola, ya. Tenía que escribir y que digo, yo no lo dejo pasar esto. Y el portazo solo con mi interrogación. Vale, ya está, ya está. Sospecho casi. Se vengaba a través del olvido, cupido de mí. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tengo la frente muy alta, la lengua muy larga, falda muy corta. Me abandono. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones de juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Andorra los dones. ¡Qué pena tan grande! Negaría ya el Santo Sacramento y en el mismo momento que ella me lo mande. Eso que yo, para no volver con flores a María, para no sediarla comiendo los pies, esa van a fría y el yo debí serrano cortarme la vena cuando ante los ayes de una copla mía pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos me diste así. Blanco, dame limosna de amores, dolores. Dame la porcaría y pon en mi cuna flores, dolores. Dios te lo pagará. Niegue mi serrana el agüita de bebé. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. No te da pena que yo, no te da pena de mí. Dame eso, dame limosna de amores, dame la tu mis dolores, porque me voy a morir. De amores, dámela tú mis dolores, porque me voy a morir. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Tu fuente cristalina, dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de cariño sin medida, cansa de dar amor, oh, de volar siempre buscando la fantasía. Perdida, estoy cansada de secretos y mentiras.
fuerte. Dame la cosa que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Y no hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un paro. Mentiras.